Muy buenas a todos, comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes. Bueno, todavía ando un poquito jodido de la voz, pero quería traer este video para, bueno, terminar de ponernos al día con lo que adeudaba. Me refiero al roadmap, sí, ese cambio que metió Sig tiempo atrás al roadmap, donde nosotros los culpables, yo culpable, vos culpable, bueno, todo eso, todo acerca del roadmap, todo ese problema que, bueno, tuvimos unas semanitas atrás y obviamente estaba de vacaciones, no lo pude traer antes, pero sí hoy, no te lo pierdas, te invito a que lo veamos juntos. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Yo me voy con un matecito en mano. ¡Dale! Poco tiempo atrás, a esta altura, bueno, ya es de público conocimiento, surgió el problema del roadmap. Un drama que en Star Citizen parece repetirse en el tiempo una y otra vez, sin importar en qué año nos encontremos. En resumidas palabras, la gente de Cloud Imperium Games nos culpó a nosotros, los jugadores, por tomar como promesas todas esas tareas que solemos ver en la vista del Release View dentro del roadmap. Según comunicaron los primeros días de febrero en la web, al publicar esta nueva versión del roadmap allá por el año 2020, ellos buscaban más claridad, abriéndole las puertas a los jugadores para que observen en qué se encontraban trabajando los 50 equipos de desarrollo, además de otras planificaciones, funciones y otras características. Para que la comunidad no se sienta frustrada o creyera que una función en particular o el desarrollo se había parado al quitar una tarea del tradicional roadmap, se daba acceso a toda esa información que brindaba el Progress Tracker. Bueno, en síntesis y sin aburrirte con algo que seguramente ya escuchaste hasta el cansancio, según Sig, todas las tareas que solíamos ver en la vista del Release View eran estimaciones de cosas que podían salir o no. El problema fue nuestro por creer que eran promesas, tal como por ejemplo en el año 2018 cuando pusieron la mecánica de Salvage para diciembre de ese año. Bueno, uno se lo creyó y terminó comprando la Reclaimer, que casualmente estuvo en venta en abril del mismo año. La culpa seguramente también fue nuestra de la fallida salida de Escuadrón 42, primero en el año 2016, luego en el año 2018, después en el 2019 y ya perdí la cuenta seguramente. ¿En serio creen que la culpa fue nuestra por creerles? ¿Acaso la culpa es nuestra por seguir esperando la devolución de la sala de chat en español dentro de Spectrum, que según la gente de Sig nos dijeron años atrás que se eliminó para profesionalizar el área, pero volvería con la contratación de personal de moderación profesional? Y algunos años después, bueno, acá seguimos, esperando. Y aunque tengo la garganta media rota, voy a seguir. Miren, recordemos que desde el año 2015-2016 a la fecha ya serían 4 las reformas del roadmap, y siempre la excusa o el trasfondo es el mismo: buscar más claridad para un desarrollo transparente y fluido. Algo que parece no lograrse nunca, sobre todo en este último aspecto, porque ya parados en el año 2022 continuamos sin tener características prometidas allá por el año 2017 o 2018. Claro, es verdad que no eran promesas, sino estimaciones o fechas tentativas, y la culpa fue nuestra por creerles. Ahora, digo yo, algo que tantas veces he dicho en el canal. Por ejemplo, ¿no sabían desde el año 2016 a la fecha que no iban a poder entregar el Salvage si este requería de otras tecnologías y sistemas de juego? Vamos, ¿acaso en serio no lo sabían? ¿O la culpa fue de los jugadores por creer en un roadmap que año tras año parece pelearse con sí mismo para ser un poco menos decadente e inexacto? Un roadmap que parece ser utilizado cada vez más en función de obtener más y más ganancias a como dé lugar. Realmente quien sigue Star Citizen desde hace 5 o 6 años a la fecha sabe que revolviendo el basural de viejas planificaciones del roadmap puede hacerse el plato gordo con tareas que jamás salieron, otras que causaron risas y las postergadas de siempre, sí, esas que ves en el roadmap y decís: ok, estas
se retrasa un año más, esta vez a mí no me joden. Hace mucho tiempo que Sig tiene la oportunidad de cometer sanos sincericidios con sus inversores, con sus backers, con sus jugadores, puntales de acero para este proyecto, y sin embargo parece continuar divagando por sistemas lejanos, creando grandes sueños y futuras ilusiones que solo el tiempo sabe si podrán materializarse o no. Alguna vez te dije acá mismo que tipos como Chris Roberts llegan a ser lo que son y a veces alcanzar grandes conquistas porque, bueno, son soñadores y hacen lo que sea por cumplir ese sueño que los desvela. Pero el problema en este punto es que está soñando con el dinero de los jugadores, que a largo plazo, te recuerdo, no es una fuente inagotable. Todo ello además con el agravante tecnológico, una pared con la cual Roberts se golpea día a día y situación por la cual el proyecto supone parte del estancamiento en el que se encuentra. Recuerdo cuando conocí a Star Citizen, escuché del proyecto, imaginaba batallas inmensas con un servidor global y toda esa rica mierda que nos vendía a Cloud Imperium Games, y bueno, yo le creí, es verdad. ¿Será acaso que era un poco ingenuo o que Sig nunca aclaró que cosas como esa munición que pasaría de un servidor a otro, de una región a otra y cuánta cosa más vaya uno a saber, solo era algo tentativo y no una promesa? Poco tiempo atrás nos avisaron que de momento esto no podría llevarse a cabo y ahí todos empezamos a tomar con buenos ojos los regionales. Aunque claro, esto traería, es verdad, un poco de fastidio interno por diversas razones, pero intentamos mirar el vaso medio lleno en lugar de ver la otra mitad. Ese sincericidio de Chad McKenney en Twitter generó un revuelo que duró unos pocos días y, como dije antes, luego aceptamos la realidad, no quedó otra, mirando el medio vaso lleno y bueno, volvimos a la normalidad. Luego llega el turno del roadmap, otro sincericidio. Intentamos ver de nuevo esa mitad llena, pensando que al menos ya no veremos más tareas colocadas en vano que nunca saldrán y que solo ocuparían parte de nuestra pantalla con un fin meramente recaudatorio. Insisto con lo mismo, y esto lo vengo repitiendo al menos desde el año 2019, donde Escuadrón 42 viera frustrada su salida por tercera vez. Si Chris y su gente saben que tienen nuestro apoyo y que a pesar de tanta mierda que ya ha corrido bajo del puente, seguimos acá firmes, ¿no sería mejor sincerar las cosas, decirlas de frente, exponer los tiempos reales, plantear las cosas como son? ¿Acaso los enojos y la aceptación luego del adiós al Shark Global o de esta medida del roadmap no sirve como otra muestra para ver que aún se tiene el respaldo por parte de tus principales y hasta el momento únicos inversores y quienes soportan tu impresionante proyecto? ¿Para qué forzar una relación hasta el límite cuando todo puede fluir por canales lógicos, comprensibles, donde la comunicación aflore por sí misma desde la empresa? Que casualmente este es el gran fallo que siempre tuvieron los chicos de Sig. Y si no basta con mirar el nuevo problema que surgió con los tokens en Buyback, donde todos aquellos CCUs que se solían comprar y enviar al Buyback para ser recuperados en un futuro formando parte de las tradicionales escaleras ya conocidas por todos, ahora bueno, no mantendrán el valor original, sino que se adecúan al valor actual de la nave en cuestión. Bueno, podés estar de acuerdo porque decís, bueno, es lógico, si la nave sube, sube el CCU. O quizás también, bueno, estar de acuerdo porque podrías pensar es una medida para frenar el mercado gris, aunque te recuerdo que este mercado es una de las principales fuentes de las cuales se nutre Sig a nivel monetario. Y quizás, bueno, decir no, yo no estoy de acuerdo porque si lo pagué una cantidad determinada de dólares, mi CCU, quiero que me respeten el valor. Bueno, no voy a ahondar tanto en este tema, que también es verdad despertó en las últimas horas mucho enojo en una gran parte de la comunidad, pero nuevamente caemos ante la mala comunicación de Sig, donde según ellos es una medida que se notificó hace muchos meses atrás, pero claro, nunca hubo una fecha tope, o sea, todo fue de un día para el otro, porque sí.
Siempre el agua que parece clara en Star Citizen se vuelve turbia, siempre hay algo que está por pasar, siempre la culpa será del usuario por no saber, por creer o tomarse algo como se lo dijeron, no importa cuál sea el drama, siempre habrá un culpable y parece que será el jugador. ¿Se dan cuenta cuando digo lo de tensar la cuerda sin necesidad? ¿No bastaba con lo del roadmap y la gente molesta, con o sin razón? En vez de calmarse las aguas, se agitan más. Con Star Citizen todos aprendimos algo a lo largo del tiempo. Todos fuimos desarrolladores, todos fuimos artistas gráficos, todos fuimos ingenieros de red, todos sabíamos cómo funcionaría el server meshing, sabíamos dónde veríamos por primera vez a la ballena voladora en Horizon, todos fuimos mecánicos de piernas ortopédicas para saber si Reco Battaglia cojeaba bien o no. Todos supimos de algo, porque es tanto nuestro entusiasmo, nuestro amor y nuestras ganas puestas en este juegazo, o mejor dicho, proyectazo, que las ideas y los sueños viajaron más rápido que la realidad, esa que el mismo Chris Robert se choca día a día y parece no aprender nada de ello. Apenas arrancamos el año y creo que ya tenemos más polémica que todo el 2021 junto. Por eso insisto, ¿no sería un buen momento para poner las cartas sobre la mesa, volver a las bases, a esos tiempos donde todos esperábamos con ansias los Reverse the Verse, los Pillar Talk, esos Around the Verse que duraban una hora y nos preparábamos como chicos para verlo sin esperar nada de grandes promesas o anuncios, pero con charlas atrapantes sobre todo lo que podría venir en un futuro, ideas más acordes a la realidad y épocas donde el interés era mutuo? O sea, Chris escuchaba a los backers y no divagaba por el metaverso, una palabra que cada día suena más cerca de Star Citizen y más temor me genera. ¿No creen que es hora que el número uno salga a calmar las aguas, sincerando las cosas como son, poniendo una mejilla para el beso y otra para el cachetazo? ¿Por qué no? ¿No sería algo saludable en este momento donde el horizonte parece palidecerse poco a poco? Miren, en las últimas horas, luego de un comentario de Jared, comenzó a ponerse en duda de que Pyro vea la luz durante este 2022. Un sistema que, bueno, debería haber estado acabado y en funcionamiento hace ya un tiempo atrás, pero por razones que todos conocen, bueno, ahí sigue, en plena construcción. Hagamos un juego en la inversa. ¿Qué pasa si este año no se logra adaptar el server meshing a Star Citizen, que por cierto es una tecnología que ya la utilizan otros juegos? Por ende, si el server meshing, bueno, no logra andar con él este año, tampoco habría posibilidad de incorporar Pyro. Con ello, también otros sistemas correrán la misma suerte, al igual que el funcionamiento de los shards regionales y un mayor número de jugadores por instancia. Bueno, tantas cosas, realmente será otro año perdido y realmente un fracaso. Recordemos que en el año 2018, según el mismo Erin Roberts, hermano de Chris, todo esto iba a estar funcionando a partir del año 2019 con unos 100.000 jugadores juntos al mismo tiempo, y acá nos encontramos en el año 2022 cruzando los dedos y lidiando con anuncios que no hacen más que echar combustible a un fuego que parece no extinguirse más. Entonces, en esta maraña de idas y vueltas, de conjeturas y fabulaciones, de roadmap falsos y verdaderos, y jugadores ilusos o no tanto, ¿no es momento de decir las cosas como son, en busca de esa claridad que, bueno, parece nunca llegar a buen puerto en Star Citizen? Seguramente vos que estás ahí del otro lado ya seas conserje, igual que otros tantos, o como quien te habla. Seguro depositaste tu confianza en Sig, no solo porque haría realidad esas ideas que tenías en la cabeza de chico al ver Star Trek, Star Wars, Galáctica o tantas otras películas del género, y te cuento que, bueno, lo mismo pasó en mi caso. Todos depositamos la confianza en Roberts y su gente, y al igual que vos, soy el primer backer que quiere que esto llegue a un buen puerto. Por eso sigo entregando un plus de confianza, creyendo que a partir de ahora todo será correcto y habrá un sinceramiento al fin o en algún momento, aunque claro, no faltará quien diga: ¿sabes qué pasa, Tech? Seguís siendo tan ingenuo como en el 2018. Miren, este video podría continuar durante muchos minutos más y uno seguiría hablando y hablando hasta alcanzar un déjà vu permanente, y seguramente que sin importar cuándo lo veas, si no hay una revisión por parte de Sig en su manera de comunicar las cosas, bueno, siempre estará vigente. Y esto no es por una virtud de quien te está hablando, sino por una impericia propia de la empresa
que de una vez por todas tiene que dejar la etapa del adolescente torpe, descuidado, que comete errores por la que está pasando, para alcanzar una madurez que le permita saber dónde está parado y que nada es para siempre, excepto el tiempo, que sigue corriendo a pasos agigantados, destrozando la paciencia de muchos jugadores que en su momento confiaron en todo esto, pero luego de 10 años, bueno, parte de esos sueños parecen verse truncos y aún así siguen aguardando por ese mimo, esa caricia que les diga todo está bien, todo va a mejorar y que no habrá más cachetazos que recibir. Ahora, luego de lo que sucedió en el roadmap, luego de esta vuelta que se le dio a los tokens en Buyback, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo será el año para Star Citizen? Si comenzó así de polémico, ¿cómo terminará? ¿Creen realmente que se llegará a buen puerto con el server meshing, con Pyro y con todo lo que se nos viene por delante? ¿O que será otro año perdido? ¿Por qué creen que el mismo Chris Roberts no sale a hablar y a brindar tranquilidad a toda la comunidad? Bueno, como les digo siempre, déjenme sus comentarios. Está buenísimo saber lo que piensan, conocer su opinión y obviamente qué mejor que hacerlo en este canal. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que de ser así pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Me hubiera gustado seguir charlando realmente de este video porque hay muchas cosas que quedan afuera, como por ejemplo el tema de la recaudación, ¿no? Que sigue creciendo día a día y sin embargo no es un parámetro que demuestre que todo está bien en el proyecto. Bueno, son muchas cosas que podrían volverse redundantes, ¿no? Y no llegaríamos a ningún camino realmente. Y mi voz tampoco, como ven, cada vez menos voz. Así que me voy cuanto antes tomando unos matecitos calentitos. Y como siempre les digo, bueno, señores, muy buena vida para todos. Cuídense, mucha salud y ya saben, si salen al verso, tripulantes, comandantes, además de legales, vuelen seguros. Adiós.